todos son los premios nacionales del 2023, donde estaban haciendo un recorrido por todas las salas de exposiciones de la península, y en este mes pues le ha tocado a Ceuta mostrar esta fotografía del 2023. Ya cuando, una vez que se expusieron en el congreso que fue en Zaragoza el año pasado, pues ya ahí empezaron a hacer un listado de asociaciones que querían traer a las exposiciones, nos ofrecieron y nosotros aceptamos ese ofrecimiento y nos tocó pues en esta fecha tenerla aquí en Ceuta. Pues mira, tenemos la que está detrás mía, que es de una corrida de toro en larga exposición, que fue el ganador, que es de La Rioja. Luego tenemos el segundo premio, que pertenece a la Federación Andaluza, y el tercer premio, que pertenece a la Federación Catalana. Como veréis, entre el segundo como el tercer premio, el mismo tema, y es la misma edición en blanco y negro, pero como ya os comento, uno era de Andalucía y el otro era de Cataluña, ¿no? Y coincidieron en el tema. Luego el año pasado se incorporó dos temáticas nuevas, que fueron fotoperiodismo y naturaleza, que son las dos que tenemos aquí expuestas, aparte de lo que son los premios nacionales. Bueno, van a estar hasta el día 30 de este mes, y por premio nacional son 10 fotografías por autor, y luego tanto fotoperiodismo como naturaleza son 5, que es lo que se ha pedido, vamos, dentro de la fase de los premios nacionales. La verdad es que poco a poco lo estamos introduciendo, aunque siempre tenemos las críticas y quien esté de acuerdo con una exposición y con otra. Y son los que tenemos, no podemos nosotros estar eligiendo la fotografía cuando en otros lugares se han aprobado esa fotografía, esa exposición, y por qué no traer la que hace Ceuta. Ya es cuestión de gusto y demás. Y nos obligan ya a quitar esta exposición también, apaga y vámonos, ¿no? Como ya os digo, la fotografía es arte, cada uno tiene su tema, tiene su técnica, tiene su edición, y yo creo que el arte no hay que ponerle la cruz, al contrario, hay que ayudar y que hay que avanzar.